para el programa Palabra de Mujer. Es un gusto contar con su amable audiencia. Esta noche tenemos un programa dedicado a las mujeres afrocostarricenses, perspectivas, avances y desafíos. Nos acompañan distinguidas invitadas. Tenemos a la doctora Carmen Hutchinson, historiadora. También contamos con la participación de la doctora Erika Cyrus, doctora en terapia física. Y contamos con la cantante nacional, Charlene Stewart. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Esta noche queremos hacer una conversación, incluir a la amable audiencia de Canal 15 a partir del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y pensar justamente cuáles han sido los desafíos y los avances que hemos tenido en el marco del contexto nacional. En conmemoración del primer encuentro que se tuvo de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, el cual congregó a más de 70 países, mujeres que pertenecían a diferentes países de América Latina y el Caribe, todas congregadas en Santo Domingo, República Dominicana, a partir del 25 de julio de 1992 se consideró importante la celebración del Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña. Esto con el objetivo de visibilizar la doble discriminación en aquel momento que existía y que eran objeto de las mujeres. El activista e intelectual Angela Davis habla de tres niveles de discriminación en ese sentido, tres niveles de exclusión, incluyendo la de clase en su libro Mujeres, Raza y Clase. Todo este proceso de reconocer las desigualdades ha sido fundamental justamente para evidenciar la presencia y las contribuciones que hemos tenido en el marco de los países de la región latinoamericana y caribeña. Y en ese sentido, la conmemoración busca ampliar y fortalecer los procesos de lucha contra el racismo, contra el sexismo, contra la discriminación, los prejuicios y otras formas de desigualdad que existen en la actualidad, que lamentablemente persisten. Es importante en este momento hacer un pequeño recordatorio de lo que fue la trata transatlántica en ese sentido, el cual desplazó de manera importante gran cantidad de población en condición de esclavitud, de manera forzosa seres humanos, millones y millones de personas que fueron traídas al continente americano, salieron del continente africano como africanos, llegaron a América y fueron etiquetados como negros. En ese sentido empieza la lucha, el cimarronaje, los procesos de resistencia. Todo esto llegó a culminar con la abolición de la esclavitud en la región centroamericana en 1824. A partir de entonces comienza un paulatino proceso de construcción ciudadana que implicó justamente un perfil, o la construcción más bien de un perfil poblacional ciudadano. Y en ese sentido, hasta mediados del siglo XIX, contamos con una nueva migración de población procedente del Caribe que en una nueva ola justamente migratoria de trabajo comienzan a contribuir en la conformación nacional, primero en Panamá con la construcción del ferrocarril, posteriormente con el canal y luego en el resto de la región centroamericana en lo que fueron las construcciones de los ferrocarriles también y las plantaciones bananeras, que justamente esta incursión en la producción bananera fue una iniciativa de la población afrocaribeña. Pese a que al inicio de estas migraciones fue el carácter masculino el que permeó y que dio, digamos, base a esta conformación poblacional, posteriormente fueron las mujeres las que fueron incorporándose al proceso productivo y que fue fundamental justamente para ir estableciendo en los diferentes países la conformación social y cultural de los lugares en los cuales se fueron estableciendo, en este caso específicamente en Limón, Costa Rica. De manera más sistemática tenemos ya después del año 50, 1950, una migración afrocaribeña hacia el gran área metropolitana, el Valle Central, y a partir de ese momento, pero también un poco antes, ya generaciones nacidas aquí en San José, como el caso de, bueno, el caso de Erika y el caso mío, que somos nacidas acá, y a diferencia de Carmen y Charlene, que nacieron en Lima. Bueno, a partir de esta breve introducción, me gustaría introducir a Carmen, que tiene estudios en género, administración. Es la primera doctora en historia de Costa Rica, afrocostarricense,
orgullosamente graduada en Barbados, de donde también obtuvo la nacionalidad después de 20 años, ¿no?, de residir por allá. Y que acaba, está por lanzar un libro, ¿no? El libro se titula... En inglés está. En inglés. The Province and Port of Limón, Metaphors for Afro-Costa Rican Identity. Tradúzcame. Bueno, y Puerto de Limón, metáfora. Metáfora, ¿no?, para la identidad afro-costarricense. Que esa fue su tesis doctoral, muy próximamente en librerías nacionales, ¿no? Sí. Bueno, también contamos con la participación de Erika, quien ha realizado estudios en México, en España, en nuestro país, en terapia física, en investigación, ciencias médicas, gestión de centros educativos, rehabilitación de adultos mayores. Es la actual directora de la Escuela de Terapia Física de la Universidad de Santa Paula. Y tal vez muchos no lo saben, no saben su currículum, pero yo lo sé. Participó como atleta de alto nivel en las varias emisiones de los Juegos Deportivos Nacionales. Oh, sí. ¿Se me escapa algo, Erika? No, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Charlene, que fue descubierta en una noche de talentos, fue así, en la iglesia Adventista de Limón a los 14 añitos. Luego ingresa a esta casa de estudios, a la carrera de música, canto, ha participado en diferentes foros de renombre nacional, muchos la recordarán, en mi caso, en su participación como profesora técnica vocal en el programa Nace una Estrella de Canal 7, y en este momento se encuentra estrenando su primer disco, su bebé, que se titula Destino. Destinos, ya a la venta en los principales. En la librería internacional también está. Genial. Bueno, sé que nuestra cultura, la familia nuclear y la familia extendida es fundamental, ¿verdad? Acá incluyo, digamos, contamos con historias de experiencias paternas, maternas, abuelas, tías, que han sido maravillosas y fundamentales, ¿verdad?, en nuestro desarrollo. ¿A cuánto de sus respectivos senos familiares, bueno, y culturales le deben el camino profesional que decidieron seguir? ¿Quién empieza? ¿Los primero? Los primeros. Después para adelante. Bueno, siempre cuento que mi abuela, que había muerto, por cierto, iba a hacer mi bachillerato en canto, iba a hacer el recital, y yo me dice, ya abuela murió, pues tenía un cáncer, y fue muy rápido, más bien, pero gracias a Dios. Pero abuela fue la que me dio mi primer piano y la primera flauta, y ella, de hecho, yo le estaba haciendo números al teclado que tenía, y ella, no mamita, hasta que esté más grande está bien. Y de hecho dejó de servir, y todavía lo tengo ahí como si fuera un trofeo, porque ella me influenció tanto y me apoyó tanto, a pesar de que hubo un momento en donde mis papás, ¿cómo va a vivir de la música? ¿Qué es eso, verdad? Y ya después todo el apoyo, pero al principio ellos, pues, inseguros, porque es una carrera, pues, complicada, y como padres siempre quieren la estabilidad económica para sus hijos. Pero abuela, desde el principio, a mamita aquí tiene, mamita, yes, mamita, sí tiene. Cada cosita para yo poder estudiar aquí, y espero que esté muy orgullosa ella allá arriba. Yes. Abuela, yes. Y en tu caso, Erika, yo sé que tu abuela, en mi caso, es maravillosa. Igual. Y en mi caso igual fue grandma, ¿verdad? Yes. Desde que era pequeña, ella siempre me decía que estudiar era lo que iba a ayudarme a salir adelante, que eso era la diferencia. No había un solo día en el que ella no mencionara que tenía que estudiar, y eso permeó muchísimo en mi hermana y en mí. Obviamente también no puedo dejar de menos el sacrificio que hizo mi mamá para que nosotras pudiéramos ir y estudiar la carrera que queríamos, en la universidad que queríamos, sacrificando el poder estar con nosotras con tal de que nosotras pudiésemos tener una oportunidad de desarrollo en la vida, ¿verdad? Entonces, esas son dos mujeres que han marcado mucho, de verdad que fueron la semilla de lo que ahora yo puedo recoger y puedo vivir, y que hicieron la diferencia, y que gracias a ellas estoy acá. En mi caso fue mi mamá, porque yo no tuve la oportunidad de tener una abuela. Mi abuela materna se murió cuando mi mamá era una adolescente. Pero mi mamá, aunque ella lo tuvo muy difícil por no tener mamá, el objetivo de ella era que sus hijas tenían que tener un título universitario. Y por ende, son cuatro hijos y todos tenemos más de un título universitario, porque ese era el objetivo de mi mamá. Así que ella fue la fuerza. Inclusive, yo me acuerdo cuando yo tenía que entrar a la universidad, yo creo,
y que había que pagar the tuition, uh-huh. y no había, y ella le dijo a mi papá, yo me acuerdo muy bien, Carmen, have to study, you have to find that money. Yo me acuerdo muy bien, y fue por eso, wow. que yo decidí, yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer en cuanto a estudios, por el esfuerzo y por ese deseo de mi mamá de que esta generación fuera mejor que la anterior. Qué lindo. Eso es muy importante. Y en cuanto a perspectivas de desarrollo profesional, por ejemplo, bueno, que nos hemos desarrollado acá en San José, en el caso de Erika y el mío, en Limón, ustedes, y luego hacer la transición acá a la ciudad capital, bueno, en salud, en ciencias sociales, educación, en el sector de la música, la parte artística, ¿cómo ponderarían ustedes las perspectivas de desarrollo profesional? O sea, las mujeres afro, tanto en Limón, en la provincia, como acá en el gran área metropolitana. Cualquiera podría tener. Bueno, en realidad no es sencillo. No es sencillo, en primer lugar, por ser mujer. En segundo lugar, por ser afrodescendiente, tampoco es sencillo. Yo pienso que uno tiene que hacer como un triple esfuerzo en demostrar que lo que uno hace realmente tiene igual valor, o que puede ser tan bueno como lo haría una mujer blanca o como lo haría un hombre, por ejemplo. Entonces, es algo que está muy solapado en la sociedad, de lo que no se habla mucho, pero que sí uno lo siente a la hora en la que realmente tiene que empezar a trabajar. A mí nunca se me olvida en mi primer trabajo que mi abuelita me dijo, usted tiene que ser tan buena en lo que haga que la gente no se fije de qué color es usted. Y ese fue el consejo más importante que me han dado en la vida, y lo he seguido al pie de la letra. Algo que no debería ser así, en realidad. Sí, por ejemplo, en la música siempre nos hablaban, la UCR, todas las, la directora María Clara, y Samira Barquero decían, mamita, usted por ser mujer tiene que dar lo mejor, porque en esta sociedad, sobre todo la música, es muy machista, es muy, sí, el hombre sabe, él puede, y toda la mujer es, O la diferencia entre cantantes y músicos también, nos llamaban, denominaban cantontos, porque simplemente, bueno, solamente se aprende letras y ya, pero los cantantes tenemos que saber todo lo que sucede, y eso no nos hace menos que un músico, pero decían ellas, tienes que dar el doble, tienes que estar más preparada que las, si, qué sé yo, si estás en una audición, mucho más preparada que las otras chicas, saberse todo el script si fuera una obra, o sea, ir listo, aunque fuese un ensayo. Y se me pegó, que seguramente me volví muy mecánica, pero... Para que estar en un lugar de privilegio, de verdad que cuesta, que no se trata solo de talento, hay que ponerle mucho. Sí, porque uno está luchando contra todos esos estereotipos que tienen. En mi caso, mi primera profesión es de teología, mi primer título. Ah. Así que imagínense, negra. Y después meterse en teología y teóloga, así que imagínense, así que fue muy terrible. Y luckily for me, digo yo porque no encuentro la palabra en español, son 20 años, son 20 años, gente, fuera del país. Así que mi temperamento, soy muy, un temperamento que no me dejo apaciguar, así que eso fue lo que me ayudó a conseguir mi título de teología, porque yo me acuerdo muy bien que cuando yo fui a matricularme el primer día, me dijeron, a usted va a no me acuerdo cómo se llama, pero era solo como maestra de teología, y yo decía, no, yo quiero ser teóloga. ¿Cómo? No, yo quiero ser teóloga. Inclusive ya mi primer esposo, los dos estudiamos teología, yo me acuerdo cuando llegó el momento en que querían contratar a pastores, y llegamos a la entrevista, y el señor me mira a mí y me dice que no me puede contratar porque yo soy mujer, que va a contratar solo a mi ex esposo. Así que yo le decía, pues no, ninguno de los dos vamos a ser contratados, porque a mí nadie me dio mi título, yo tuve que trabajar por este título. Exacto. Así que, claro, yo recibí el nombre de que rebellious, de que todos los malos, pero a mí no me importaba porque era, yo creo que los dioses me llamaron, que los ancestros están trabajando por medio mío para como, you know, rebel en contra de esas injusticias, ¿verdad? Solo porque yo soy mujer, pero soy inteligente.
Y por alguna razón, el universo escogió que fuera yo con esa inteligencia, y por qué yo voy a permitir que hombres estúpidos, porque es ignorancia, me dejen fuera solo porque soy mujer y además porque soy negra. Exactamente. Con mucho orgullo. Así mis es. Ancestras. Es parte de las dificultades que tenemos que confrontar a veces, tanto en el medio que nos rodea como, digamos, dependiendo de la carrera que decidamos estudiar. Por ejemplo, bueno, yo también me decidí por carreras de ciencias sociales y efectivamente lo primero que te dicen es, te vas a morir de hambre, ¿cómo se te ocurre? Bueno, tratan de ubicarte justamente en otro tipo de áreas y a veces hay que lidiar con esta contracorriente de decir, bueno, eso es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta, voy a dedicarme a esto, pero efectivamente tenemos que hacerlo con un esfuerzo doble y triple, ¿verdad? Porque tenemos... Hay un techito de vidrio que a veces a la gente no le gusta que lo comentemos, pero hay que decirlo, existe. Y hay situaciones estructurales que efectivamente nos limitan, ¿verdad? Y nos dificultan el acceso a ciertos espacios. Efectivamente tenemos aprendizajes, a mí me gustaría que habláramos, ya tocamos un poco las dificultades, hablemos sobre todo ahora de los aprendizajes que hemos tenido, los aportes y los avances que hemos... que hemos recopilado en nuestro proceso profesional y de vida, formativo también. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, todos me volvieron a ver. Sí. Voy a hablar yo. No pressure. Sin presión. Pues en realidad, aunque lento, la percepción social está cambiando hacia muchas cosas. Tal vez la globalización o el acceso a la información o la forma en la que las nuevas generaciones accesan a la información es distinta. Y yo pienso que eso ha cambiado. Ya la gente no se fija tanto en eso, al menos no en tu etnia o en tu color de piel, ¿verdad? Sí, la situación para las mujeres sigue siendo diferente a nivel mundial, pero ya no se fijan en eso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era más joven y la gente me decía, cuando veía a mi hermana, a mi mamá o a mi abuelita, me decía, pero entonces usted es negra, y yo sí, me dicen, no parece, y yo... No parece. Y el complejo más grande para mí era que me dijeran que yo no parecía, ¿verdad? Para mí era sumamente ofensivo, ¿verdad? Pero ahora hay gente que lo ve, no considera tus antepasados, tu color de piel o tu etnia para acercarse o para considerarte para un trabajo. Y es parte, me parece, que de la apertura de mente que se está dando a nivel social. Entonces, si trabajas bien, no importa lo que hagas. Yo pienso que el hecho está en hacer la diferencia con lo que uno hace, no tanto alzar la voz y pelear que porque yo no, solo porque soy así o así, sino que la diferencia la demuestres con tu trabajo y demostrando tu valor con lo que haces, y eso hace que la gente olvide todo lo que está alrededor y realmente te considere como ser humano, que es al final como lo deben considerar a uno, y valore lo que uno es y lo que uno ha logrado. Y no solo el trabajo, sino también ese amor por la etnia, porque earlier la gente afrodescendiente tal vez no se sentía orgullosa de decir que yo soy afrodescendiente, que yo soy negra, que no se sentían bien por todo el estereotipo y todo lo que hemos comentado antes, pero ahora hay como con un resurgir de like a black pride que había en los 60s, 70s, ¿verdad? Black and proud, say it loud. Y yo creo que se está dando en ese sentido. Y una de las cosas que a mí, en cuanto a los avances, lo que me gusta ahora es que los estereotipos están, they are shifting. Están cambiando, porque el hecho de que estemos nosotras tres, que no seamos el mismo estereotipo de que la cocinera que está haciendo rice and beans y toda esa cosa, para mí eso es un avance. Aquí estamos tres profesionales, you know. Cuatro. Sorry, my darling. Sorry, cuatro profesionales, que la veo como la moderadora ahí. Sorry. Sí, las cuatro profesionales, bellas, preciosas mujeres afrodescendientes. Cada una en su área, y para mí eso es importante para que se vaya viendo esa diferencia en cuanto a las imágenes que se tenían anteriormente de la mujer afrodescendiente. Y sí, yo creo que también la educación, porque tú ves, hay personas afro que no se atreven a simplemente el hecho de saludar, que una persona negra llega... Y no, o sea, ya es como, no, tenemos que ser sociables, tenemos que también ser abiertos, tenemos que ser personas accesibles. Y me encanta, y no sé, aprovecho el ejemplo, que siento que sí, la sociedad ha ido cambiando, pero el año pasado, fíjate qué nos pasó en un teatro. Mamá iba a ir tenía que cantar en un teatro, entonces mamá haciendo la fila,
para Luneta y le hace el usher. Ah, señora, la parte de arriba es por atrás. Ni siquiera le vio el tiquete. Yo, oh, no puede ser. Pero fue un usher, fue alguien, digamos que, ok, y mi mamá. ¿No crees que tengo la capacidad de pagar el asiento de Luneta? O sea, hello. Entonces, no hagan la eso. Ignorancia. La ignorancia influye. La ignorancia influye. Sí. También otro factor importante, considero yo, es que las generaciones previas a nosotros nos han aplanado mucho el camino. Ellos han tenido una lucha mucho mayor que la que nosotros hemos tenido. Nos han aplanado muchísimo el camino. Yo personalmente siento que el esfuerzo que mi abuelita hizo o que mi mamá hizo no puede ser en vano, ¿verdad? Entonces, que yo debo hacer la diferencia porque ellas sufrieron muchas cosas para que yo pueda hacer lo que puedo hacer hoy en día. Y muchas de las generaciones de cada una de nosotros previas pasaron un montón de penurias con la intención de que nosotras, las nuevas generaciones, pudiéramos hacer la diferencia. Entonces, ese es el reto nuestro. Nos corresponde hacer la diferencia. No solo estar bien y dejárnoslo para nosotros, sino realmente hacer una diferencia y servir de ejemplo tal vez o de modelo para las chicas que vienen creciendo y que puedan ver que de verdad es posible alcanzar sus sueños, ser cantante, estudiar en otro país, ser teóloga, ser terapeuta, y que no está pegado del cielo, sino que alguien antes que nosotros se sacrificó para que nosotros lo pudiéramos lograr. Y eso es algo que siempre hay que valorar y hay que considerar. Sí, y hay que decírselo a los jóvenes. Yo tengo un hijo del cual estoy muy orgullosa y yo creo que ya él... Ya se ha transmitido, porque yo siempre le digo, las generaciones las generaciones siguientes tienen que ser mejor que las anteriores. Así que, bueno, su abuela hizo todo lo posible para que yo tuviera una educación. Ahora usted tiene que ir más allá. Ahora todos estamos educados con títulos universitarios, pero tenemos que ir más allá. Right? Porque no es solo conseguir la educación. Nosotros tenemos que penetrar otros círculos para que esto mejore en cuanto a nuestra posición dentro de la sociedad costarricense como afrodescendientes con derecho de estar aquí, porque somos parte de esta sociedad. Definitely. Y eso me lleva a una pregunta que me parece fundamental, y es justamente cuál sería el rol que deben jugar las mujeres en general, y voy a particularizar en nosotros, las mujeres afro en particular, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rol social en este momento? ¿A qué estamos llamadas nosotras como mujeres afrodescendientes? Yo creo que el rol que debemos continuar haciendo es esa de no el rol estereotipado de caregiver, la cuidadora, sino que ese rol primero de quererse una como mujer, de reconocer la importancia que tenemos en esta faz de la tierra, que no estamos aquí solo para procrear y deleitar a los hombres, pero estamos aquí para contribuir en la sociedad en todos los ámbitos de acuerdo a nuestras capacidades. So, para mí, lo principal es primero conocerse una misma como mujer, amarse y reconocer cuáles son las áreas en que yo pueda contribuir y no caer en los estereotipos. Porque muchas de nosotras no nacimos para ser mamás, o muchas de nosotras no nacimos para ser esposas, pero nacimos para ser historiadoras, cantantes, all those things, ¿me entiendes? Y ese es uno de los roles que debemos proyectar a la sociedad, right? Que quitarnos esa idea de que la mujer negra es la mujer fuerte. Así que cuando somos así fuertes no tenemos el permiso de ser débiles, de llorar, de pedir ayuda. No, nosotros también somos seres humanos que lloramos, que añoramos, que amamos, que todas las cuestiones que hacen otras mujeres de otras etnias. So, el rol es love yourself first. Pienso yo que el rol es que usted pueda hacer lo que usted quiere llegar a hacer. O sea, el rol es salirse de los estereotipos, el rol es considerar su dignidad como ser humano primero, ¿verdad? Y luchar por lo que usted quiere alcanzar, sabiendo que obviamente van a haber algunas desventajas de camino, pero no dejarse encasillar por un estereotipo, no dejarse encasillar por las dificultades, sino que el rol que nosotros tenemos es el rol de poder decidir que queremos alcanzar las cosas que queremos alcanzar. En el caso nuestro, ya nos tocó difícil a todas, me imagino, y asumimos ese rol.
tal vez inspiradas por lo que nuestros ancestros hicieron previo a nosotros. El rol nuestro es demostrarle a la gente que viene que es posible. A mí me parece que eso es lo que nos corresponde. Y brevemente, Charlie, porque ya vamos a hacer un rápido. El rol, yo creo que, mujer, tú tienes la capacidad de crear, tú tienes la capacidad de hacer cualquier cosa. Yo creo que eso fue lo más brillante que me hayan dado, la capacidad de ser yo. So, pretty much. Bueno, quisiera agradecer a nuestras invitadas por su participación en este programa. Gracias. Quisiera cerrar también, es cierto que tenemos grandes poetisas como Aurelia Bernard, como ese Shirley Campbell, como Delia McDonald, pero para quedar bien con todas, voy a citar una frase de la gran poetisa afroamericana Maya Angelou. Dice lo siguiente: si tu corazón es capaz de interesarse por el prójimo, habrás triunfado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche.